Y seguimos con invitados, ¿no? Realmente fue un fin de semana invitado, viene el fin de semana invitado, pero vamos a hablar de lo que fue y en Buenos Aires. Sí, señor, porque el Turismo Nacional nos dejó unas grandes carreras, tanto en pilotos titulares como en invitados en la clase 2. Empezamos a repasar las imágenes porque hubo 7 misioneros en las distintas categorías, principalmente en la clase 2. Vamos con los invitados de la clase 2. Lucieron los muchachos de misiones. El sábado se corrió la final de invitados de la clase 2 con un inspirado Crispín Beitia, que largó en el puesto 17, lugar que había clasificado su hijo, y terminó en el puesto número 13. Fue el mejor misionero en la clase 2 de los invitados. Un poquito más atrás, también hizo una gran remontada Manu Luque, que era el invitado de Pastori. Largó en el puesto 27, terminó 14. En el caso de Morgenstern, largó en el puesto 28 y terminó en el puesto 15 con el auto de con el Volkswagen Gol Tren. Facu Bustos, con el Nissan March de Marco Fernández, tuvo problemas y tuvo que abandonar en el caso de la clase 3. Ya no vamos a meter, eso fue el día domingo. Esto el sábado con Beitia, que tuvo una gran actuación en la final de la clase 2 de los invitados. Realmente fue una fiesta lo que se vivió en el Gálvez con el Turismo Nacional, entrada gratuita, con donaciones, obviamente, de alimento no perecedero, pero fue una fiesta total en todo sentido. Nos metemos ahora con los titulares de la clase 2 en Buenos Aires. El domingo en la clase 2, una gran actuación de Iñaki Beitia, que también hizo una buena remontada, terminó en el puesto 11 en lo que tiene que ver con la clase 2, estamos hablando. Pastori llegó en el puesto 14 y en el caso de Martín Blasic tuvo problemas y tuvo que abandonar. Lo mejor del domingo pasó en la clase 3, pero eso vamos a hablar después. Con un ratito nada más con lo de Carlitos Sokolovich. Ahora estamos mirando la final de la clase 2, que tuvo a Iñaki Beitia. Los Beitia se lo hicieron tanto en invitados como en la titular, siendo los mejores misioneros del fin de semana. También el que se lució mucho fue el sábado Rafa Morgenstern en la largada, ¿no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, me dijeron que estire. Entonces vamos a la clase 3, ¿le parece? Nos metemos con la clase 3, directamente. Manda. Vamos con la clase 3, con Carlitos Sokolovich, que tuvo una gran actuación. Cosas que pasan en este programa y que solamente nosotros sabemos. Usted se va a enterar algún día cuando pongamos una cámara de atrás de cámara. Vamos con la clase 3, porque también hizo una gran final Carlitos Sokolovich. La verdad que primero fue Felpa Rosotti, quien hizo una gran actuación, luchando ahí los puestos de punta. Terminó en el puesto 14 de los invitados a primera hora del domingo. Y después Carlitos Sokolovich siguió remontando posiciones y hizo una gran final, logrando escalar varias posiciones, concluyendo dentro del top 10, asegurando el séptimo puesto para Carlitos Sokolovich. ¿Y él? Genial. Genial. Realmente anduvo muy bien. Para el campeonato se puso al rojo vivo porque abandonó el líder del campeonato, Leonel Pernilla, por ahora, y si el campeonato terminaría hoy, Jorge Barrio es el único que ganó y que está en condiciones de ser campeón. Mucho chapa-chapa, Sí, señor, estaría siendo el virtual campeón de esta clase 2. También se le rindió un homenaje a glorias del Turismo Nacional. Autos que pasaron por el Turismo Nacional. Sí, señor, autos y pilotos. Primero pasaron los autos de Carlitos Sokolovich, por ejemplo, de 2010, y el domingo se le rindió un homenaje a las glorias del Turismo Nacional. En ese caso fue reconocido Kiko Urrutia por su subcampeonato de 1985 como parte de estos festejos que tuvo el Turismo Nacional en Buenos Aires. Pregunto ahora a los técnicos acá del programa, ¿no? ¿Puedo seguir? ¿Vamos con la cámara a bordo? ¿Vamos con la cámara a bordo o no? No está. Bueno, cerramos listo. Eso. Cerramos entonces, vamos los cerrando Nacional, que la... con el fin de semana se va a venir, además de lo que hay en Posadas y en Puerto Rico, le contamos que vamos a estar con las motos en Alem, que está el desafío de Misiones, una fecha del Enduro Classic Series, que vuelve a estar presente en Leandro en Alem, con más de 200 motos
el desafío de Misiones, fecha en Enduro Clásica Serie. Y Renato Longarzo Canata irá a buscar el pase al Mundial en Formosa, en la gran final de la Rotax Argentina, para buscar su pase al Mundial de Rotax en Europa. También el NACA Team tuvo buena actuación este fin de semana que pasó, ¿eh? Sí, señor, y el Team Sartori va a estar el fin de semana corriendo en Alem. Titi, nos vamos despidiendo, ¿le parece? Bueno, guárdeme para mí la remera. No, espere, eso no le voy a guardar nada, porque si usted quiere, espere, véngame acá. Si usted quiere ganarse el buzo o la remera, pásame la remera ahí que está por ahí. Usted no, esto no va a regalo. Claro. Así que le pido, señor director, acá que nos enfoque un ratito. Mire, tiene que entrar al Instagram de Mundo Motor Misiones y de NEA Racing, seguir las cuentas y puede participar de esta hermosa remera y este hermoso buzo. Realmente queda feo pedir mucho, ¿no? Sí. No pidamos nada. Pedimos cuatro nomás. Gracias, Mauricio. Así que a meterse en el Instagram de Mundo Motor Misiones y a seguir el sorteo. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Los invito a toda la provincia a que vengan a ver el motociclismo karting en circuitos cerrados. Se va a correr este próximo fin de semana. Mañana se va a hacer el lanzamiento oficial en la sala de prensa de la Municipalidad de Puerto Rico, con la presencia del intendente, el presidente de la federación, el director de deporte y otras personalidades, con algunos pilotos invitados. Perfecto. Que, bueno, tengo algo para ustedes antes de irnos. ¿Sí? Sí, mire. No me diga la cámara. No, mire. Usted mire, tengo algo, usted después me dice. A ver. Te estaba pidiendo la cámara a bordo. Esto es Rafa Morgester con el auto de Petracchini. El fin de semana, en esa largada, una cosa increíble, impresionante. Si lo puede volver el señor director, ya que estamos, pedimos todo. ¿Cómo lo esquivó Rafa y lo esquivaron todos? Este auto que quedó parado. Para que uno tenga una idea, ¿cómo se ve un auto que queda parado de la mitad para adelante en el pelotón contra alguien que viene un poco más atrás? Impresionante, increíble lo rápido que pasa ese auto en la imagen, y por suerte parece que lo pasó parado, ¿no? Sí, estaba como parado. Lo bueno, digo, en esto, todo esto, que Rafa y otros pilotos tuvieron el reflejo suficiente todos para no pegarle. Tuvieron atrás, ni uno le pegó. Y realmente estamos viendo cómo el Rafa fue pasando autos en la primera vuelta, realmente espectacular. ¿Qué decías, Titi? No, no me siento para nada, Rafa. No, para nada. Al contrario. Gran carrera. Nos vamos despidiendo con el sonido de la cámara a bordo de Rafa Morgester. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos este fin de semana en Puerto Rico, acá en Posadas. Sí, señor. En algún lugar. Con los invitados. En algún lugar nos vemos. O si no, el martes. El martes con todo el resumen del fin de semana de Mundo Motor Misiones. Chau. Lo dejamos con la cámara a bordo.